from General Santos City, Philippines, Magic Mike Plania! Isa sa mga matunog na pangalan ngayon sa Philippine Boxing ay itong tubong General Santos City, ang 26 anyos at dating IBF North American Super Bantamweight Champion na si Mike Plania alias Magic. May kasalukuyang kartada ito na 28 wins, 2 losses, 15 via knockout. Maagang namulat sa kinalakihang sports na boxing, lalo na't pareho sila ng kinalakihang syudad ng ating pambansang Kamao na si Manny Pacquiao sa General Santos City. Kaya naman, agad na muo sa batang isipan ang pagiging boksingero, ang manalo at makuha ang pandaigdigan titulo. Sa edad na 16 ay nagpamalas agad ito ng galing. Taong 2013, nakuha niya sa amateur ang National Boxing Championship sa Junior Boys Bantamweight Division at sa kaparehong taon, nakuha din niya ang Philippine National Games Youth Boys Bantamweight title. Taong 2014, sa edad na 17 ay pinasok ni Mike Plania ang professional boxing. Mula 2014 hanggang 2017 ay naging undefeated si Mike Plania. Nagtala ng record na 15 wins, 0 loss, 6 via knockout at nakuha pa niya ang bakanting WBF International Bantamweight title. 2018, umapak at lumaban sa unang pagkakataon si Mike Plania sa bansang Amerika para ito sa bakanting WBO Intercontinental Bantamweight title. Nakalaban niya dito ang former world champion na si Juan Carlos Payano. Maganda ang nasabing laban. Napatumba pa ni Mike Plania ang kalaban. Pero umabot sa desisyon ang bakbakan at nanalo si Payano via unanimous decision. Ito ang pinakaunang talo ni Mike Plania sa kanyang karera. Sa taong 2019 ay muling nagbalik si Mike Plania sa Amerika. 4 na laban agad ang ikinasa at pareho niya itong pinanalo. At ang laban na talagang gumulat sa taga-Amerika ay noong na-upset win niya ang nooy undefeated at champion ng bansang Nicaragua, ang alias Babyface na si Giovanni Gutierrez. Dito nakuha niya ang bakanting IBF North American Super Bantamweight title. Sa sumunod na taon, 2020, ay medyo naging matamlay ang mundo ng boxing dahil sa pandemya na tumama. Pero nag-ingay na naman itong Pinoy alias Magic sa nasabing sports. Ginulantang ulit ni Mike Plania ang Amerika nang 2 beses niyang tinumba ang nooy tinuturing na hot prospect ng Amerika, ang hambog na si Joshua Don't Blink Greer Jr. Halos di makapaniwala si Greer Jr. sa nangyari. Minaliit pa niya ang Pinoy bago ang laban. Papatulugin pa daw niya ito sa daladala niyang unan. Pero kinain lang pala niya ang kanyang mga sinabi. Di umubra ang pagiging hambog nito sa mahikang daladala ni Mike Plania. 2022, nalasap naman ni Mike Plania ang 2 talo at ito ay sa kamay ng undefeated prospect na si Reyes Alim via unanimous decision na para sana sa North American Boxing Organization Super Bantamweight title. Isang hakbang na lang sana para mapalaban na sana sa unang kampyonato. Kaso lang, nabigo ang ating pambato. Pero ngayong Sabado ay muling magbabalik si Mike Plania sa bansang Amerika para lumaban. Inasahan niya ang isang knockout artist ng Amerika na si Elijah Pierce para sa 8 rounds non-title fight. Mas matangkad itong kalaban at mas mahaba ang kamay at may impresibong kartada din na 17 wins, only 2 defeats, 14 dito via knockout, 5'8 ang tangkad, southpaw at 26 anyos. Isang malaking pagsubok na naman ito para sa ating pambato. May kabigatan din ang suntok ng kalaban. 73 ang knockout percentage nito at galing din ito sa 8 sunod-sunod na panalo at 6 sa 8 panalo nito ay puro TKO. Di pipitsuging kalaban, kaya naman dapat talagang paghandaan. Isang upset win ba ulit ang magagawa ni Mike Plania? Kakayanin kaya niya ang isang ito? Tatablan kaya itong kalaban sa mahikang daladala ni kabayan? International de la... Comment your opinion at babasahin natin yan. El boxeo se ha abierto grande. Dos buenos guerreros, dos tradiciones. Lo internacional de la... ¡Wow!
internacional de la AMB, directo al mentón del nicaragüense. Es que Mike Planea pega muy duro, campeón, muy duro. ¿Qué hizo? Una izquierda mágica, de repente. Daba pena con él. Me sorprendió a mí también, ¿no? Y ahora hoy es. Fue muy buena. Se le mira que ya está muy bien recuperadamente. Se mira muy explosivo. Trabajar al cuerpo también. Trabajando muy bien. ¡Oh! Decía del nicaragüense. Mi compañero, pues, ya que lo botaron estrepitoso. ¡Oh! Era... narrador en Showtime. Nuestro ídolo, Alexis Argüello. El cuerpo y, oh, y buscar cómo manejar. Hoy solo habían subido de ahí. ¡Oh! Para hacer el estelar de esa noche. Oh, claro. Todas las peleas talento maravillosas y esta puede ser también. Da la facilidad de... tiene que buscar el cuerpo nicaragüense. Ahí cómo combina. Golpe. ¡Oh, gana! Ganar de esa manera y todavía seguir peleando. ¡Oh, buen gol para León Guerreja! Aunque también este... Brani. ...que tiene y la confianza que estoy viendo que se está... Es que está abriendo solo con lo mismo, está abriendo con cruzado y... Y la va caminando poco a poco. ¡Oh! Buena combinación de Mike Plania. Una finta con... terreno. Otra golpe que entra bien. Yo creo que Mikey Plania ya está a otro nivel, ya sí, para cosas mayores. Sí, yo creo que esto lo catapulta a hacer. Tampoco Mikey, yo creo que... ahí viene la combinación. Bueno, alguien le dio una seña ahí a... ¡Oh! ¡Qué combinación al cuerpo! Ya lo tiene muy medido, estudiado. Siempre hablo que lo catapultó a pelear aquí en Estados Unidos. Combinaciones largas, no solo estar buscando la cara, lo está contrarrestando con ese paso atrás. Tiene que tirar más golpes. ¡Oh, ahora buena combinación! Lo mejor que... me refiero, y traté de gritarle que lo combine arriba y abajo, y eso es lo que está haciendo. Y despierta, despierta Plania, que... ¡Oh! No sé, a mí me gusta que el intercambio, porque en esa manera puede sacar un buen golpe el nico. Daño al nicaragüense. ¡Oh! Y a la para el árbitro, en esta no, aquí recibe. Entonces yo ahora pues me tocó disputar título en mi tercera, no, no cago. Esta en, a ver si lo digo, oh, buena combinación de plan y ahora. En la esquina del Nica. Por el juego de pierna del filipino. Bueno, 10 segundos para este asalto. Eso es lo que tiene que hacer Giovanni. Oh. Lo voy a combinar más al cuerpo y eso. Oh. Okay. Oh. Uno, cuatro ganchos. Ahora presiona, que lo va. Eso. Vamos, Giovanni. Grandes campeones. Maestro. Oh. Buen golpe ahora, buen golpe. Nicaragüense, la verdad que la capacidad del aguante que tiene ha sido muy bueno. Es un orgullo, Giovanni, pues aquí no nos ha hecho quedar tan mal. Claro, claro que sí. ¿No? Y lanzando golpes. Y ahí vemos a Gutiérrez buscando. Mike Magic Plania.